vosotros en frente al espejo. Gracias a vosotras. Y sobre todo por compartir con las personas que puedan y quieran ver y escuchar esta entrevista tu testimonio, que desde luego es muy valioso. Es muy valioso y además es muy necesario, porque hay muchas personas que están transitando por duelo, por la partida de seres muy queridos, y no tienen las herramientas necesarias para saber cómo abordarlo. Merced, tú has trabajado durante más de 20 años en el mundo editorial, eres periodista, sí. Te especializaste en periodismo de salud, has ocupado puestos importantes como directora de la revista Mente Sana, bastantes años, ¿no? Pero hubo un momento en el año 1998, sobre todo las navidades del 98, en que, bueno, estas navidades marcaron un antes y un después en tu vida. Tú, un día de diciembre del 98, no importa cuál, ¿no? Ibas en el coche con tu familia, tu marido, tus dos hijos, Ignasi y Jaume, creo que una cuñada. Sí, también. Una cuñada, Magda, sí. Y en ese momento apareció un coche que iba descontrolado y chocó frontalmente con vosotros. Sí, era el día después de Navidad, el día de San Esteban, que en Cataluña es festivo, y salíamos de la comida familiar, de la comida con los hermanos de mi marido, y en la autopista un coche perdió el control y era un tramo de autopista que no estaba, solo estaba separado por arbustos. Ahora esto ya lo han arreglado y tiene una barrera de cemento, pero entonces no, y perdió el control y chocó con nosotros de cara, y a partir de aquel momento Ignasi se dio un golpe en la cabeza y ya estábamos hablando, justamente él y yo, y ya entró en un coma y a los 3 días murió. Ignasi, que es tu hijo mayor, sí, pues sí. Tenía 15 años. Sí, ¿no? 15 años, sí. A partir de ese momento, hasta ahora que estás aquí, sí, con nosotros, sí, hoy, acompañándonos, recorriste un largo camino para afrontar el duelo, pero hubo un momento que decidiste salir adelante. Supongo que en realidad, ya nos lo explicarás, pero esto es una lección que se toma, sí, desde un lado muy profundo, ¿no? Sí, se elige salir. Sí, igual no de forma consciente, igual de forma consciente no hay nadie que diga yo me quedo, ¿no? Pero de forma inconsciente, de alguna manera, y en casa lo pasamos a la conciencia, es decir, que lo verbalizamos. Yo tenía la plena convicción, en aquel momento no tenía ninguna convicción, sino la profunda voluntad de salir, no sabía cómo, pero de salir adelante. Entre otras cosas porque quería demostrarle a mi hijo Jaume, que está aquí, que después de un golpe duro las personas podemos volver a levantarnos, ¿no? Si yo no lo conseguía, difícilmente él lo podía conseguir, y él tenía 13 años en aquel momento y mucha vida por delante. Y hay un momento de en este proceso, hablando de tu hijo, Jaume, que él parece darte un clic, ¿no? Porque en un momento dado él te dice, mira mamá, teníamos una vida antes, y tenemos una vida para hacer después de. Sí, sí, sí. Y es allí donde tú das, o en todo caso, un clic y decides ir a trabajar ya. Sí, sí. Mi hijo es una persona maravillosa. Yo sé que una madre, ¿no? Pero es que, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo su energía. Y recuerdo esto que tú dices, que lo explico, no sé si lo explico en el primer libro, en Volver a Vivir, o en el segundo, Palabras que consuelan. Pero recuerdo que me dijo, nos dijo, nosotros vamos a tener dos vidas, la de antes y la que ha empezado ahora. Y no sé, creo que vamos a necesitar dinero para vivir, ¿no, mamá? Y yo dije, ah, sí, claro. Pues no sé, tendréis que volver a trabajar. Porque nosotros estuvimos durante, aparte de que mi marido estuvo postrado, porque durante el accidente se rompió alguna vértebra y esternón y muchísimas cosas, pero está fantástico, se recuperó muy bien, pero que ahora, visto en la distancia, que él tuviese que estar en casa sin moverse, yo lo veo también como algo positivo, porque nos ayudó a los dos a estar juntos y a poder, los primeros meses, que son como un poco de estado de shock, yo estuve en estado como de shock durante estos 3 meses. Luego fui a trabajar, entre otras cosas, porque mi hijo iba al colegio. Entonces pensé que si él iba al colegio, pues yo tenía que
pues que aportar mi responsabilidad y empezar a ir a trabajar, ¿no? Sí, y pienso que está muy bien compartir el dolor. A veces en algunas familias no es fácil, pero nosotros tuvimos la suerte de poderlo hacer, ¿no? Yo quería presentar tus dos libros porque realmente tú, como decía, cuando decidiste salir adelante, has abierto un camino magnífico para mucha gente que quiere activar sus fuerzas, trascender el dolor y volver, sobre todo, a amar la vida. Por eso en el libro Palabras que consuelan, se titula así, sí, Volver a amar la vida, sí, es el segundo sí, libro en sí. Plataforma Testimonio, ¿no? Sí, plataforma sí, sí, sí. Y tienes un primer libro, que es Volver a vivir, que es el diario después del primer año de la muerte de tu hijo, que lo publicaste, creo, en RBA. Sí, sí, integral. Es que claro, te iba a decir, muy sí. A menudo realmente no tenemos las herramientas adecuadas no, para es salir. Es que nuestra sociedad habla un poco de la muerte, desde hace unos años se empieza a hablar un poco más, y esto es un gran alivio para todos, porque si una cosa es seguro es que nos vamos a morir, y otra cosa muy probable es que si vivimos lo suficiente vamos a tener que ser testimonios de la muerte de seres queridos. Todos vamos a tener que acompañar a alguien. Claro, sí. Si no nos morimos muy jóvenes, nos va a tocar acompañar a alguien, ¿no? Y como nuestra sociedad ha estado viviendo algunas décadas, yo creo que demasiadas, de espaldas a la muerte, nos encontramos muy solos cuando empezamos un gran duelo, ¿no? Y todos buscamos información o herramientas o saber un poco qué hacer con tanto dolor o si es normal que tenga la sensación de volverme loca, ¿no? Como me pasó en mi caso y como pasa a muchas madres que pierden a hijos, ¿no? Tú comentas que sobre todo el primer año uno se sume en un dolor desgarrador. Primero y el segundo, poner límites, más que nada para la gente que nos pueda estar oyendo. Sí, pero la gente dice, son 6 meses el duelo, nadie lo sabe. Porque el duelo es muy personal, porque reabre heridas anteriores y cada uno tiene su historia. Y ha nacido de una madre determinada, de un padre determinado, y se ha tenido que enfrentar a determinadas cosas en la vida, o no. Y entonces, si ponemos límites, puede ayudar a que alguien pueda sentirse, pues hace un año o hace dos y yo todavía estoy igual. De hecho, mi duelo ha sido muy largo. Yo tengo la sensación, ahora que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Han pasado 16 años casi, tengo la sensación de que fue a partir del noveno año en que yo salí totalmente del duelo, ¿no? Aunque cuando lo estás viviendo, como tienes temporadas mejores y altos y bajos, te parece pues que estás mucho mejor, pero luego viene cualquier detonante, ¿no? Un aniversario, la primavera, cualquier cosa, ¿no? Y se vuelve a reabrir el dolor. Pero sí que es verdad que, y como tú dices, es cierto, que el primer año es muy determinante, porque a ver, no, nada que no se pueda corregir, ¿no? Pero el primer año uno inconscientemente decide si quiere salir adelante o no. Entonces la primavera, las primeras navidades, el primer aniversario, todo esto es muy desgarrador. Sí. Y con la mirada que tú tienes hoy, habiendo pasado esos 16 casi 16 años, ¿de dónde nace el consuelo, Mercé, en esos momentos? Cada persona es única, ¿no? Pero hay unas herramientas que yo creo que son universales. Y las herramientas, para mí, la principal herramienta es el amor. Es hacer grande los trocitos de amor que puedan haber en tu vida. Me refiero al amor universal. Me refiero a si una compañera de trabajo tiene una mirada amorosa. Esto, cuando uno está en un duelo severo, es muy, 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 muy importante. Porque las pequeñas cosas sencillas adquieren una gran, gran importancia. Porque no hay, cuando uno está al principio de un gran duelo, no hay grandes cosas. No, el dinero no te soluciona nada, los títulos universitarios no te solucionan nada cuando uno está en la UCI porque se está muriendo o acompañando a alguien que va a morir. Todas estas cosas pierden mucho valor. Nos damos cuenta, pero luego se nos olvida. Se nos olvida. Pero cuando uno está en el gran duelo, está tocando la esencia al mismo tiempo. Está tocando el dolor, pero también el amor puro. La esencia del amor. Y es
y estos pequeños destellos de amor puro hay que ir haciéndolos grandes. Uh-huh. Esto ayuda muchísimo, es una de las herramientas, ¿no? Pero llega un momento, supongo, sobre todo al inicio, que levantarse de la cama es muy difícil. Es como casi heroico, es un acto casi heroico. Para mí era como subir al Everest, y no os engaño, de verdad, era así. Hay que tener, otra de las herramientas, mucha paciencia con uno mismo. Mucha paciencia con uno mismo. Es practicar muchísimo la paciencia. Está bien tener paciencia con los demás, pero el duelo, de hecho, lo que hace es enfrentarte a ti mismo. Es un periodo de crecimiento intenso interior. Es un periodo muy, 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 muy activo, muy activo. Yo me pensaba cuando, no sé, cuando era jovencita, que estar de duelo era pues estar... caer en la solitud. Sí, estar pues vestida de negro, sentada y ya está. No, 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 no. Es un periodo súper, súper activo en el que uno tiene que enfrentarse a sus miedos, a dejar sentir las emociones. Sobre todo sentir, porque dices que a ti te costaba sentir, fue a raíz de la muerte de Ignacio. Sí, yo con la mente me manejaba más o menos bien, entonces no pasa nada, no pasa nada. Ya lo arreglaré y entonces no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y siempre que podía evitar, no de forma consciente, yo no lo sabía, ¿no? Pero el poder evitar sentir, pero cuando murió Ignacio, entonces, bueno, no tuve más remedio que sentir, ¿no? Cuando uno se encuentra con la muerte de forma tan, tan súbita, casi invariablemente se encuentra también con las propias creencias sobre la muerte, ¿verdad? Bueno, yo en el momento de morir Ignacio, 2 años antes más o menos, pensé que, bueno, pues que mis padres se hacían mayores, que tarde o temprano pues tendría que afrontar alguna muerte sentida. Nunca me imaginé que sería la de un hijo, pero una amiga mía enfermó de cáncer también. Y entonces, pues por mi profesión periodista, pues propuse hacer un artículo sobre la muerte, ¿no? Sobre el duelo. Entonces ahí pues tuve la suerte de contactar con los libros de Elizabeth Kubler-Ross y Stephen Levine y acercarme un poco a esto, ¿no? Pero me duró... lo único que sabía, y sabía desde la mente, no desde el corazón, y todo lo que se sabe desde la mente no sirve cuando estás en una situación límite. Te puedes saber la enciclopedia espada de memoria, pero no sirve, todo lo que no sirve. Me sirvió solo para poder dar permiso a mi hijo para que se fuera. De eso estoy muy contenta y se lo debo a este artículo, a Elizabeth Kubler-Ross y a todas las personas que han trabajado esto, ¿no? Y lo agradezco infinitamente, pero aparte de esto no sabía nada más. Es decir, a mí se me abrió el suelo debajo de los pies. Yo no, nunca me había enfrentado a algo así. Es que nadie sabe nada hasta que no se encuentra en este y momento. Durante el periodo de duelo es cuando yo he empezado a familiarizarme con la muerte y a qué hay después de la vida, ¿no? De lo que llamamos vida. Bueno, yo en realidad pienso que no morimos, de que el ser, la esencia es eterna, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y que morir para mí es como nacer. Al nacer nos esperan nuestros padres aquí, y al morir entramos en otra dimensión, y seguro que hay seres amorosos que nos están esperando. O sea, cada uno tiene su momento y sí. Ninguna muerte es casual. O sea, no, para mí ninguna muerte es casual, y una de las cosas que me reconforta es pensar que nadie muere un minuto antes ni un minuto después. ¿Cuál fue tu horizonte, Mercé, para volver a amar la vida, como dices en el libro? Al principio yo, sobre todo, quería que mi hijo Jaume saliera adelante, ¿no? Esto me ayudó muchísimo, la verdad, es que me ayudó muchísimo, pero hay madres que pierden el único hijo, y yo sé por el blog que tengo y comparto con ellas, que son personas que también salen adelante, porque... salir adelante es una voluntad de crear amor. Es además como un homenaje a las personas que se han ido, a las personas que queremos y que ya no están aquí, ¿no? Y además es que qué mejor que poder regalar una vida amorosa a las personas que queremos, no estén o no estén en esta dimensión.
Tú durante el segundo libro que has escrito, hablas de vivir el dolor sin entrar en el sufrimiento. Sí. ¿Cómo lo experimentas tú eso? Sí, yo pienso que el dolor es inevitable, aunque quieras rehuirlo, es peor, porque cualquier emoción... Se acrecienta. Sí, se acrecienta, ¿no? Como el miedo, ¿no? Cualquier emoción que tú quieras mantener al margen se hace más grande. Y la vida comporta dolor en algunas ocasiones, ¿no? Y dolor intenso en algunas ocasiones. Y esto hay que vivirlo y hay que dejarlo ir. Pero pienso que el sufrimiento es opcional. Es sufrir no sirve para nada y solo hace que como un poco secar o apagar o dar muerte a lo que tenemos a nuestro alrededor y a nosotros mismos, ¿no? No siempre es fácil la frontera entre el dolor y el sufrimiento. Nosotros venimos de una sociedad que está muy adaptada al sufrimiento, es una sociedad judeocristiana, y en nuestra cultura el sufrimiento se pasa de generación en generación y sobre todo por la parte femenina, ¿no? Las mujeres, no voy a decir todas ni mucho menos, pero en su inmensa mayoría saben más sufrir que estar alegres, que encontrar la parte buena de la vida, ¿no? Y pienso que esto es una decisión personal, intentar acabar con esta herencia o con esta creencia, ¿no? Y es a lo que yo pues he intentado poner ahí mi energía, ¿no? Para tampoco no transmitirlo a las generaciones que van a venir y que ya soy abuela, que ya que gracias que vienen a través de mí, ¿no? Sí, al dolor cuando llega, pero no al sufrimiento. Sufrir no sirve para nada. Porque salir del sufrimiento implicaría un estado de rendición. Sí, sí. ¿Ese es sí, el paso previo? Sí, sí, sí. Es aceptar, rendirse, aceptar la vida tal como es. Entonces uno puede sentir el dolor y salir del sufrimiento, que es más una victimización. Sí, sí, sí. El sufrimiento es más una creencia, es más, pertenece más a una forma de ver la vida. Yo considero lícito que alguien que pasa por un duelo desgarrador decida quedarse. A veces es así, pero a mí me gusta hablar para las personas que quieren seguir adelante, ¿no? Y hay muchas herramientas que nos ayudan a salir del sufrimiento. Y estas herramientas, cuando se van utilizando, que es a través de muchas terapias, cada uno encontrará las que más le favorezcan, y una mirada interior, vas aprendiendo a aceptar la vida tal como es. Y cuando aceptas la vida tal como es, ya no te peleas tanto. Y sabes que la vida dura muy poco, porque en realidad es muy cortita, y que es un regalo, ¿no? Y que ya que estamos aquí, vamos a sacarle el mejor partido. Y para sacarle el mejor partido, en mi caso, ha sido necesario adoptar una actitud de, sea cualquier cosa que sea que pase en el exterior, yo siempre puedo decidir con qué actitud enfrentarme. Y siempre puedo verlo como una lección a aprender algo, ¿no? Entonces esto pues, es como más útil, lo ves como una cosa útil que te puede proporcionar un crecimiento. Nadie elegiría un duelo para crecer, sobre todo un gran duelo, nadie. Pero cuando sucede, cuando no hay vuelta atrás, pues pienso que está bien intentar sacar el mejor partido. Y un duelo es una gran oportunidad de crecimiento. De verdad que es increíble escucharte y muy emocionante lo que estás diciendo. Muchísimas gracias. Te nace directamente, claro, del corazón. Sí, y que hay muchas personas que han abierto camino y siguen abriendo camino. Las adversidades tienen un lado muy doloroso, pero también encierran un gran potencial. No sé si hay un momento, me sé, en que notas
que tu duelo da un vuelco, no sé si se puede decir así, si eres consciente de ese momento. No, son varios momentos, yo creo que es un camino. Puede ser que entres en el duelo de repente, ¿no? O bien porque te anuncian un diagnóstico irreversible, uh-huh. O bien porque tu persona querida muere de repente. Claro, es un duelo repente. También cuando tienes que enfrentarte a una enfermedad. Empieza ahí, uh-huh. Tanto si es la tuya como si es la de un ser querido, ¿no? Uh-huh. Ahí empieza un duelo, ¿no? Si es de repente, pues empieza... Yo creo que siempre empiezan de repente. Lo que pasa es que a veces hay más tiempo de estar con el ser querido que va a morir, o muy poco, o casi nada. Entras en el duelo. Cuando entras en el duelo, no es que, entras en el duelo. No, el duelo tiene muchas... El duelo es como... Yo lo comparaba, recuerdo... En el primer libro es como estar en el País de las Maravillas. No sabes con qué te vas a encontrar. No. Es un tiempo sin tiempo. Lo defines como estás, o sea, estás en tu casa y es como si estuvieras en un sitio ajeno. Si es como sí, si no reconocieras nada. Estás ajena a la vida, ¿no? Como muy. Pero también estás ajena, bueno, sí, ajena a la vida, pero en el sentido más amplio. Es decir, que te miras un árbol y para ti no es un árbol. Es que hay que reinventar todo, dar nombre a todo. Me refiero a duelos desgarradores. Sí, ¿eh? Sí, sí. Miras la ventana y no es una ventana, miras por la calle. Hay que renombrarlo todo, reinventarse. Entonces, es un buen momento para aprovechar y decir, ¿quién quiero ser? ¿Quién ya no quiero ser? Entonces, voy a intentar dejar lo que ya no quiero. No es fácil, porque todos tenemos una dinámica, pero ahí, es la gran pregunta, claro. Claro, pero ahí hay la ayuda de muchos terapeutas que te pueden... El trabajo es personal, pero hay muchas manos que te pueden sostener y te pueden orientar a ir a ayudarte a ir dejando lo que ya no quieres ser para ir formando este nuevo ser que saldrá cuando acabe el duelo, ¿no? Respecto a la conexión con tu propio cuerpo, tú comentas sí. en tu libro que poco a poco fuiste sintiendo de nuevo con la conexión con tu cuerpo, con la ternura. ¿Crees que en ese proceso de duelo ayuda en dar en contacto con el cuerpo físico? Es fundamental. Es fundamental. Yo considero que es fundamental. Uh-huh. El contacto físico, los masajes. El duelo refleja todo nuestro estado emocional. Ay, el duelo del cuerpo. Uh-huh. Refleja. Yo recuerdo, y me parece que les ocurre a muchas madres que han perdido un hijo, que al principio me sentía vacía por dentro. Es como si no tuviera cuerpo. Uh-huh. Una sensación muy extraña, ¿no? Uh-huh. También. La rabia que produce una muerte que consideramos fuera de tiempo, aunque la muerte no entiende de eso. La muerte de un ser muy querido produce rabia, y la rabia que está queda impregnada en el cuerpo. Entonces, cualquier terapia que implique tratar el cuerpo, el movimiento para sacar, luego las personas que pierden al marido o a la pareja, ¿no? Necesitan mucho contacto físico. Todas las personas que están en duelo necesitan contacto físico. El contacto físico es como... vale más que mil palabras. Es medicina, claro. Claro. Entre otras cosas, porque tampoco no sabemos muy bien qué decir cuando acompañamos a alguien que está de duelo, o a veces las palabras, no sé, sobre todo al principio, reconforta mucho más un abrazo, ¿no? Que cualquier frase, ¿no? Uh-huh. Luego poco a poco sí que la palabra puede ir entrando o sentirse escuchada, ¿no? Uh-huh. Pero lo de el cuerpo me parece fundamental. Bueno, dices que a las mujeres nos cuesta expresar la rabia, dices en tu libro. Supongo que no a todas, es que nada se puede generalizar, pero al menos las mujeres de mi generación o las de mi familia, tampoco no somos todas igual, pero sí que es verdad que en casa estaba como bien visto que
pues mi padre o los chicos no dieran un golpe en la mesa a veces, sí. Y pues, no estaba mal visto, pero si lo daba una chica, bueno, es que ya ni se nos pasaba, ¿no? No. Y además culturalmente, pues si nos miramos, ¿no?, el papel que la sociedad ha otorgado a los hombres, sí, desde las cavernas que los estamos mandando a la guerra, ¿cómo no van a sintonizar con la rabia? Si encima los mandamos a la guerra sin rabia, pobres, es que no. Y lo que puede suceder es que si uno quiere guardar la rabia, la enmascare con una tristeza. Claro. O al revés. Es que forman parte... Entonces esas enmascaraciones son... Es que forma parte de... es una moneda con dos caras. Exacto. Detrás de la tristeza hay rabia, detrás de la rabia hay tristeza. Los hombres suelen manifestar más la rabia, al principio, no todos, pero suelen manifestar más la rabia, pero detrás hay una enorme tristeza, una gran necesidad de que alguien les coja la mano y que les acaricie, ¿no? Y las mujeres suelen identificarse más con la tristeza. Yo estuve 2 años identificándome con la tristeza, hasta que sí que tenía periodos de rabia, pero hasta que un médico holístico no me dijo que la rabia me estaba envenenando. Entonces empecé a hacer una terapia para liberar rabia. Antes lo has nombrado, el silencio. Tú dices en el libro que el silencio es el guardián de las puertas del alma. Para o sea, sí. Más necesario que nunca en este sí, momento. Sí, para mí sí. A ver, yo pienso que cualquier cosa que a una persona le funcione durante un gran duelo, para mí es válida. ¿No? Es posible que si el duelo ha empezado con una enfermedad larga, la persona se le caiga la casa encima y tenga mucha necesidad de salir al exterior y de contactar con gente. Para mí es súper válido. Si le va bien, es que, bueno, fantástico. Pero es necesario, al menos en mi caso, y pienso que durante la gran etapa del duelo, en algunos momentos, contactar con el silencio, porque el silencio te remite a ti, y como se trata de sentir, en el duelo se trata de sentir, de experimentar todas las emociones, porque si no las experimentas se enquistan, entonces cualquier distracción impide esto, ¿no? Que a veces es necesario porque el dolor o la emoción de culpa o de frustración o de enfado puede ser tan grande que hay que dosificarla, y entonces pues a veces dices, bueno, vale, abro un poco la puerta, pero no mucho, porque no voy a poder. Pero ir haciendo grandes los ratitos de silencio para poder ir contactando con todo lo que hay en el interior. También te ayudaba, dices, a hacer presente a través de los sentidos, ¿no? Si estabas duchándote, enjabonándote, no, claro, sintiendo el agua. Sí, sí. Sí, oliendo o una es flor. Es que cuando estás en... Hay aquí los días y las personas que me están... pasando un gran duelo, seguro que se sienten identificadas de días en que realmente tienes la sensación de que no vas a salir, de que aquello te está superando, y entonces esto produce mucho miedo. El miedo está muy presente durante el duelo, cada uno los suyos, ¿no? Entonces hay que recurrir al aquí y ahora, ¿no?, para no perderse ni en el pasado ni en el miedo al futuro. Entonces, para recurrir en la aquí y a la hora, yo ahora a esto le pongo palabras, pero sale de natural, o es cuestión de coger conciencia sin poner mucha filosofía, sino si yo sé que me voy, me cuesta mucho levantarme de la cama, pero sé que, porque me ha pasado otras veces, que la ducha, el agua caliente me va a reconfortar un poco, pues irme diciendo a mí misma las cosas que me van bien en vez de las que no me van bien. No puedo, no podré, no sé, no tengo fuerza, no me lo merezco, no lo voy a conseguir. Esto es durante el duelo, hemos de ir dejando este tipo de pensamiento. Durante el duelo, tú, Mercé, ¿piensas en tu propia muerte? A ver, en algunos aspectos como un alivio, sí. Piensas a menudo en esto, es decir, si yo cerrara ahora los ojos y ya se hubiera acabado, porque es tanto trabajo que uno tiene encima, ¿no?
ya no el propio trabajo, que siempre en realidad es el propio trabajo, pero claro, es los seres queridos, ¿no? Como tu pareja, tus hijos, tu madre, tu padre, ¿no? Los abuelos, según qué duelos, lo pasan fatal. Es horroroso ver a un hijo destruido porque se le ha muerto un hijo, ¿no? Cuando tienes las energías muy, muy reducidas por la edad, ¿no? Y entonces dices, bueno, si cerrara los ojos y ya está, pero no sirve porque yo no quiero dejar este testimonio, ¿no? A las personas que quiero. No, la prueba es tu testimonio y claro, el libro que has hecho. Que sí, sí, sí. La precioso. Prueba es que, bueno, las personas durante la vida nos tenemos que enfrentar con cosas que duelen. Y hay muchas cosas que duelen, porque no es solo la muerte de un ser querido, hay muchos tipos de duelo. La pérdida de trabajo, en momentos como los que estamos viviendo, es un gran duelo. La pérdida de estatus social también. Un divorcio, ¿no? Que te dejen o que tengas que dejar a alguien, ¿no? Que son grandes duelos. Y la vida está llena de esto. Y tirar la toalla, bueno, es como no presentarse a un examen. Yo me presento y algo ya vemos se probó, ¿no? De hecho, estamos viviendo casi a diario y cotidianamente ese duelo vida-muerte, porque sí. Estamos siempre dejando cosas, cogiendo cosas, nos vamos a dormir, no sabemos si nos vamos a despertar, entonces estamos ahí en esa... Claro. Porque la vida es dual, en claro. Realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que irse despidiendo cada día, ¿no? De muchísimas cosas y con los años, ¿no? Porque pues primero eres una niña, luego eres una adolescente, luego ya eres una mujer, luego, bueno, no sé, ¿no? Y luego ya te das cuenta y ya eres muy mayor. Y ya está. Sí, va muy deprisa. Y entonces, pues la gran cosa es aceptar con alegría lo que viene y dejar con alegría lo que se va. No sé si estás de acuerdo conmigo que la compasión por uno mismo, cuando nos sucede algo así, puede ser muy sanadora. Sí, claro. Es que otra de las herramientas... Se habla de la compasión por los demás, ¿no? Primero por uno mismo. Sí, es que no sirve de nada tener compasión por los demás si uno no tiene compasión por uno mismo o si uno no se quiere a sí mismo. Porque ¿cómo vas a dar algo que tú no tienes, ¿no? Y yo pienso que la lección de muchas personas, la principal lección, es aprender a quererse. Es más fácil, o al menos en mi caso, siempre ha sido más fácil criticarme que quererme. Y ahora sí ves la niña pequeña que hay dentro, ¿no? Claro, y entonces llega un momento que o vas dejando el juicio y la crítica o no sobrevives. Por eso digo que el duelo es una gran oportunidad, porque no tienes forma de escaparte de tus tendencias, ¿no? No tienes forma, estás ante el abismo. O saltas o vuelas. Sí. Pero no puedes seguir utilizando lo de criticarte, lo de juzgarte, ya no te digo a los demás. Es una pérdida de energía enorme que no tienes. Que no tienes, ¿no? Entonces el camino del duelo es el camino de aprender a quererse a uno mismo. Y ese aprender a quererse a uno mismo tiene que ver con la autenticidad también, ¿verdad? Sí. Porque el duelo casi invariablemente te pone ante lo auténtico. Sí, sí, porque es que primero que te desnuda totalmente, caen todas las máscaras, todo lo que no es sólido se desvanece, todo lo que habías construido como un gigante con pies de barro, ahí queda evidente de que aquello no te va a sostener. Por eso también es verdad que muchas parejas se separan después del duelo por la muerte de un hijo. Sí, porque si no, no estaban unidas por el amor, la relación se rompe, ¿no? Y otra de las herramientas, aparte de la autenticidad, porque quedas desnuda al descubierto y conectas con la esencia y solo te sirve el amor, es para conseguir esto, para estar unida al amor, otra de las herramientas súper valiosas es el perdón. Perdonarse a uno mismo es muy difícil, más que perdonar a los demás. Pero es la única forma
de salir de un círculo vicioso. ¿Y cómo sabemos realmente que nos hemos clonado a nosotros mismos? Porque muchas veces... Se nota rapidísimamente. Se nota... A ver, hay cosas que cuestan mucho de perdonar, porque no se consiguen en un día, ni en dos, ni en tres. Pero cuando uno perdona, suelta. Y cuando suelta, recupera energía. Porque cuando no te perdonas a ti, o no perdonas a alguien, ¿no? Lo que estás es reteniendo emociones. Emociones de rabia, de odio, de dolor. Entonces, estas emociones, el cuerpo, para retenerlas, tiene un gran gasto energético. Cuando sueltas, recuperas energía, porque esta energía que estabas sosteniendo, tapando, reteniendo, entra en el circuito de tu organismo, vuelve a entrar, entonces se eleva tu vibración de amor y se eleva tu energía. Y te das cuenta. Sí, sí. Lo que pasa es que es un proceso. No. ¿Qué es lo que más te costó perdonarte o perdonar a ti? Muchísimas cosas. Porque cada uno tiene una historia personal. Y el duelo reabre heridas. Y entonces tienes que empezar desde párvulos. De a ver, ahí que hay pendiente, pues vamos a liberarlo. A ver ahí qué hay pendiente, vamos a liberarlo. Y las cosas van viniendo, no, es que vienen solas. Vienen solas, cada cual sabe cuáles son las suyas, porque van viniendo, y las que son más fáciles son las que, al menos para mí, son las que tienen que ver con los demás, porque perdonar a los demás libera tanto, es tan fácil, ¿no? Es como entrar en otra frecuencia. Es decir, entiendes clarísimamente que cada cual hace con su vida lo que puede y lo que sabe en cada momento. Así es. Así es. Cuando esto lo asumimos, entonces es claro, imposible no perdonar nada. Es imposible, ¿no? Es imposible. En el libro dedicas un capítulo y das mucha importancia a cómo es el duelo en los niños y adolescentes. Sí. Porque cómo anunciar, por ejemplo, la muerte de un ser querido a un niño. Bueno, con palabras sencillas, siempre, con palabras muy sencillas que correspondan a la edad del niño o del adolescente, pero sin esconder nada. Porque los niños tienen un sexto sentido, es decir, lo saben todo. Entonces, lo que no se dice en palabras, ellos lo magnifican y lo hacen más grande. Y el terror es mucho más grande. Si tú dices, no, es que papá se ha ido de viaje, ellos ya ven que papá no se ha ido de viaje, porque la energía no está como cuando papá se va de viaje. Entonces, se imaginan algo terrorífico, ¿no? Entonces, mejor decir, papá ha muerto, ¿eh? Y vamos a ver, entre todos intentaremos salir de esta, ¿no? Y entre todos nos vamos a apoyar. Es importante que los niños vean a los mayores llorar y vean a los mayores desmontarse. Porque así se les da permiso a que ellos lloren y se desmonten. Porque los niños intentan, por amor, por una fidelidad enorme, por un sentimiento de amor inmenso, intentan aguantar para que no añadir a los adultos más sufrimiento. Entonces, esto es para ellos una carga enorme. En cambio, y llorar todos juntos es claro, muy terapéutico. Y hablar de la muerte, hablar de la muerte en casa. Hablar de la muerte, y cuanto más se habla de la muerte, más se aprende a querer la vida. Es que tenemos miedo a hablar de la muerte, pero es totalmente al contrario. Cuando uno sabe que tiene fecha de caducidad, le saca más partido a los días, al tiempo, que tiene de vida. Es que puede que tener miedo a morir también es tener miedo a vivir, ¿no? Es que es lo mismo. Es lo mismo. Eso es lo mismo. Sí. Sí. Una cosa curiosa que pasa en los duelos es que la persona en duelo
suele tener en algún momento una necesidad sexual muy, muy presente y como necesitada. Y yo me planteaba algunas veces cómo, si la sexualidad lleva a la vida, en el duelo, en ese proceso casi de muerte que uno vive también interiormente, cómo la sexualidad puede llevarlo también a la vida, una sexualidad bien entendida, bien acompañada. Sí. ¿No? Depende un poco el tipo de duelo. Yo te voy a hablar del mío, ¿no? Pero creo que hay diferencias, ¿no? El duelo por la muerte de un hijo, que es el que yo conozco, nos deja a las mujeres un poco ausentes y corremos el peligro de quedar como colgadas con el hijo que ha marchado, y esto nos separa mucho de la vida, ¿no? Entonces, una cosa que yo a los 2 años, el médico este que antes os he dicho, que me dijo que la rabia me estaba envenenando, que se me iba a complicar el hígado, que es donde se almacenan este tipo de emociones, también me recetó hacer el amor con mi marido, porque la sexualidad te hace conecta, estar en la tierra, te conecta con la tierra, el placer conecta con la tierra. Y una de las cosas que nos solemos negar cuando estamos en duelo severo es el placer. Es una gran trampa. El ¿para qué voy a comer esto si él no está? ¿O para qué voy a escuchar este concierto si él no está? Y yo creo que es totalmente lo contrario. Hay que potenciar el placer. Es un autocastigo, ¿no? Sí, es sale como de natural. Es como una trampa que nos sale de natural y hay que estar muy consciente para no ir cayendo e intentar crear esos espacios que, aunque primero se hacen con mucha tristeza, ¿no? Yo montaba cenas en mi casa, pues, no sé, con comida que sabía que a mi hijo y a mi marido les gustaban, y intentaba abrir una botella de vino. Estábamos los tres ahí con mucha pena, pero era mejor crear esto que no que cada cual se fuera a buscar, no sé, un trozo de pan y algo, ¿no? Y hay que ir potenciando hasta que se convierte en un hábito, vuelve a ser un hábito, o es incluso un hábito mejor adquirido que antes de entrar en duelo. Tú vas hablando de las trampas durante el proceso, bueno, en tu libro. ¿Cuáles son? Acabas de hablar de algunas. Sí, ¿cuáles son sí. esas trampas? Pues eso, el negarse a uno mismo, ¿no? Y el negarse los espacios de placer, que aunque en principio no se sienten como placer, pero son más placenterosos que no tenerlos, ¿no? Si uno se va, yo qué sé, de un viaje, aunque no tenga muchas ganas, no es lo mismo emprender un viaje en duelo que cuando no se está de duelo, pero es posible que a través de aquel viaje uno cree nuevas memorias, nuevos recuerdos, y esto facilitará un poco la recuperación familiar. Pues hay que ir haciendo si no, él no o ella no está, yo no me merezco esto, es una gran trampa, ¿no? Hay dos reflexiones, bueno, haces muchísimas reflexiones en el libro que me encantan, pero dos de ellas, una dice: nuestra fortaleza crece cuando dejamos espacio a la intuición. Entonces, tú lo has podido comprobar, ¿no?, en este tiempo. Sí, me refiero no, la palabra no es separarse de la mente, pero el entrenar la mente, ¿no? El entrenar la mente para que la mente no coja el control, que es una de las cosas que suele, es otra de las trampas del duelo, que no, nos identificamos con lo que pensamos. Y los pensamientos son terroríficos, los pensamientos durante el duelo, terroríficos, de que es que asustarían a un santo, ¿no? Entonces, si no tomamos conciencia de que una cosa es lo que pensamos y otra cosa somos nosotros, sino que la mente es un ordenador que tiene unos programas y que hay que estar como vigilante a ver qué programas constantemente, qué programas están entrando
sí, que nosotros ni siquiera los hemos iniciado, ¿no? Uh-huh. Y es como ahí, si fuéramos pensados en ese momento, más que pensar nosotros. Claro, 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 claro. Cuando la vida va más o menos bien, pues, pero cuando la vida te pone la espalda en la pared, tienes que distanciarte de mucho de la mente y reeducarla para que juegue a tu favor, para que vea la parte bonita, para que te enseñe la parte bonita de cada una de las cosas de la vida, de cada una de las personas que se acercan a ti, para que vaya enfocar el programa en la parte bonita, ¿no? Y cuando uno sintoniza con el silencio, entonces deja un espacio a la fortaleza, y la fortaleza viene de escuchar al corazón, viene de la intuición, viene de la conexión con el universo, de la confianza en la vida. Y esto, esta fortaleza que además se experimenta porque se va experimentando, porque cuando has tenido días muy malos, temporadas muy malas, y has ido superándolos, esto incrementa tu fortaleza. Tú lo ves, vuelves a tener un momento muy malo y dices, bueno, sé que todo pasa. Ahora sabes que puedes resistir muchísimo más. Sí, sé que todo pasa. Sé que va a doler, pero sé que pasa. Entonces, ya lo he pasado. Otros días he estado así. Esta vez también lo pasaré, aunque mi mente está empeñada en que no, ¿no? No solamente esté empeñada en que no, sino que tiene una manera de funcionar, ¿no? Tú hablas en el libro que en un momento dado estás como bordeando la locura, sí, ¿no? Me parece importante hablar de este tema porque ya, aunque no sea un duelo por una muerte, muchas personas que sufren están en algún momento como en ese estado tan fino, sí, de la vitales, cordura, claro, y la locura, que además tú lo escribes como que aparece un fogonazo capaz de arrojarme a un lugar doloroso y oscuro muy lejos de la vida. No sé si hay palabras para definir ese momento de rayando. Es posible que yo no sé si las encontraré, porque es muy difícil describirlo con palabras, pero dura instantes, pero son instantes como eternos. Por un momento sales de la realidad y te alejas muchísimo de la vida, y entonces es fácil que entres en pánico, ¿no? Sí, nadie te dice que esto es normal, que a las personas esto nos ocurre cuando estamos atravesando un dolor o cuando estamos delante de un dolor interno, porque los dolores no tienen por qué ser, es muy claro que cuando muere alguien hay un duelo, pero hay muchos otros duelos que son anónimos, que forman parte de crisis de crecimiento personal, y los detonantes son muchos, personales y muy variables, pero no dejan de ser como grandes duelos. Exacto. Sí, sí. Aunque no hay aparentemente nada externo que los haya activado, ¿no? Lo que está claro es que las muertes muy sentidas tienen la capacidad de impulsar cambios, sí, y de valores en las personas, y tú ahora con las personas que también conoces como terapeuta lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, es que cuando uno está atravesando una noche oscura, está a punto de amanecer, está próximo a renacer. Te lo dicen, ¿no? Cuando la noche es más oscura. Es más oscura, es cuando empieza a amanecer, ¿no? Y esto creo que nos tendrían que enseñarlo, nos lo tendrían que decir en la escuela, ¿no? Que esto es así, que no pasa nada por estar triste, no pasa nada por sentir miedo, no pasa nada, simplemente el miedo te está diciendo que hay cosas que tienes que ir dejando. ¿No? Quizá también hay un momento que en un proceso de duelo por la muerte de un ser querido o por cualquier otra cosa,
nos pone ante la evidencia de que no controlamos nada en la vida. Sí, sí, sí. Y tenemos la ilusión de que estamos controlando a cada momento. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí. Hay personas más o menos que sienten la necesidad de controlar. Yo sentía mucho la necesidad de controlar. He sido una persona muy exigente con mí misma y como de tener como planificada la vida y muy mental, ¿no? Y la primera gran lección que me, o primer gran regalo que me dejó mi hijo, que considero que me ha dejado muchos regalos que yo el primero no los veía, pero que a lo largo del duelo los he podido ir abriendo, ¿no? Y uno de estos regalos es que en mis manos no hay nada esencial, no hay nada, nada. Y que la vida cambia de un momento a otro y que todos los te quiero que no digo corren el peligro de no poder ser dichos. Así que cada noche yo intento acostarme y abrazar a las personas que quiero y siempre, siempre. Yo me mando mensajes con mi hijo, ¿no? Y siempre procuro que al final sea un te quiero porque esto ya forma parte de las creencias que he ido formando a través del duelo, ¿no? De que el cariño hay que no hay nunca que guardarlo, ¿no? Nunca. Y un día tienes un sueño al final del primer aniversario de la muerte de Ignasi, sí, que te hizo ver de una forma diferente, ¿no? El sí, proceso que estabas viviendo. Sí, sí, sí. Yo después he trabajado los sueños dan mucha información, sí. Es el enlace con el inconsciente, ¿no? Uh-huh. Y los sueños tienen un gran poder transformador, tienen un gran poder transformador. Y en aquel sueño yo tuve la suerte de poder sintonizar con el amor en estado puro. Y cuando uno está en una oscuridad muy grande, tener este regalo inmenso, ¿no? Uh-huh. De poder acceder a esta parte que tenemos todos dentro, de amor en estado puro, ¿no? Uh-huh. Pero que está recubierto por tantas capas culturales, de heridas, de tal. Cuesta llegar, ¿eh? Y en aquel momento el universo me dio la posibilidad de poder contactar con aquello y la verdad es que fue un momento crucial en mi duelo. Ya no se puede dudar, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya la duda. Es que, al menos a mí, el duelo me ha conectado, incluso durante el primer año, que es absolutamente desgarrador, en momentos de amor en estado puro, que esto te da como una inyección de millones y millones de vitaminas, ¿no? Que dices, vale que estoy viviendo dolores, hay momentos de dolor muy, muy, muy intensos, uh-huh. pero también hay momentos de amor muy, muy intensos uh-huh. que te dan, y sobre todo, muy asociados con el amor, ¿no? Uh-huh. Momentos de amor, y ya acabo, Silvia, sí, está preparada para hacer el cuestionario. La conexión con el amor y también con la belleza, ¿verdad? Sí, la belleza. Porque ¿cómo se puede ver la belleza en ese dolor tan profundo? Es que ahí es cuando, por eso el duelo tiene esta parte tan positiva, que no tienes alternativa. Es que no tienes alternativa. O buscas la belleza o aquello es un infierno. Entonces, y cuando uno enfoca la mente hacia la belleza, uno atrae lo que va, ¿no? Lo que siente, ¿no? Y cuando empiezas a reeducar la mente y vas descubriendo, cada vez se te vienen más cosas bellas, ¿no? Y la belleza está pues, en las cosas más sencillas, ¿no? No en las grandes cosas, ¿no? Así es. Pues yo quería hacerte para finalizar, Mercé, un cuestionario, es rapidito porque es para hacerlo desde el sentir, no hace falta que pienses mucho la respuesta. ¿Qué es para ti ser feliz? Y si eres feliz ahora, del 1 al 10. Yo pondría, me ha salido un 7. ¿Qué es para ti ser feliz? Y para mí ser feliz es sentirme en calma.
y sosiego. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? Para mí fracasar es no vivir, y para mí el éxito es vivir. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en la vida y qué merece la pena en la vida? Amar. ¿Crees que hay un plan perfecto para cada sí. una de las almas? Sí. Así que me vas a decir que sí. Totalmente convencida. ¿Qué opinión te merece la gente que quiere salir de la vida a través del suicidio? De alguna manera ya me lo has contestado antes. Sí, pienso que es una opción. Es una opción. ¿Qué es lo máximo que has hecho por amor? Reinventarme. ¿A qué temes más, al dolor o a la muerte? Temo más al dolor. ¿La injusticia la hacemos nosotros? Siempre, todos. Somos responsables al 100%. ¿Sabemos ya para qué se vive? Para aprender a amar. Está en el lago, el amor es el motor del mundo. Sí. ¿La espiritualidad consiste en buscar sentido de la existencia? Sí, la espiritualidad. Yo entiendo que la espiritualidad, no lo sé, en mi caso es, consiste en hacer las cosas con amor. Uh-huh. Esto me lleva a la espiritualidad. Sí. ¿Es importante para realizarnos como seres dedicar un tiempo diario de silencio y de trabajo interior? Sí, yo pienso que sí. Forma parte de. No es que. Bueno, es rápido, ¿no? La respuesta no, es sí. Tranquila, no, tranquila. Es que no es que ahora soy madre, ahora soy profesional, ahora. No, no, yo creo que el silencio hay que irlo llevando a todas las facetas. Uh-huh. Pero, en principio, para aprender a hacer esto, hay que estar un ratito con uno, ¿no? Pero luego ya irlo incorporando. Sí. ¿Crees que hemos entrado en una época de voluntad y compromiso? Sí, me parece que sí. ¿Que deberíamos entrar? Me parece que sí. Yo soy optimista en la etapa que estamos viviendo. Sé que es muy traumática y muy dolorosa, pero pienso que anuncian cambios positivos para la humanidad. ¿Qué le dirías a las personas que han abandonado todo porque no creen en casi nada ni nadie? ¿Qué les propondrías? Yo les propondría que busquen cosas que les hagan sentir bien. Pues que tiran las toallas, digamos. Pues que busquen cosas que les hagan sentir bien. ¿La fuerza interior va necesariamente ligada a una dimensión espiritual? ¿O puede haber personas que sin tener esta dimensión, fe en esta dimensión, por amor a alguien o una causa, pueden conseguir lo mismo? Es que yo creo que las palabras ahí nos pueden confundir. Espiritualidad o religión, o nos puede llegar a confundir. Yo creo que la gente que actúa con amor... No hace falta estar religado a nada. Espiritualidad es sacralizar lo cotidiano. Claro, claro, claro. Yo pienso que puede haber gente muy espiritual que no lo sabe. ¿Un lema para el ser humano del futuro? Quererse. Quererse a uno mismo. ¿Qué es para ti el milagro, Mercé? La vida. ¿Qué valores te han impactado más en otros seres humanos? O a lo mejor algún ser humano en concreto que lo tengas como referencia. Sí, la gente que puede trascender lo que consideramos emociones negativas y convertirlas en emociones positivas. Es decir, la gente que ha estado en un campo de concentración y sale, en vez de amargada, con más confianza en la vida y en la humanidad. Esto también me deslumbra. Me merece toda mi admiración, ¿no? ¿Alguien te ha influido especialmente en tu vida? Muchísima gente me ha ayudado en mi vida, muchísima gente, siempre. Tengo la suerte de siempre tener gente que me ayuda. ¿El libro que más te ha gustado, más impactado, de referencia, que te gustaría conocer? Bueno, de novela, yo soy una fan de José Luis San Pedro. Y La vieja sirena es, no sé, ahí en este libro me siento tan bien. La vieja sirena. Sí, La vieja sirena, de novela y de libros que podemos considerar de autoayuda, muchísimos. Muchísimos. Sí, Elizabeth Kubler-Ross, para decir a alguien que me sirve todo, ¿no? ¿Es mejor dar que recibir? No, yo creo que el equilibrio es lo mejor. El equilibrio entre el dar y el recibir. El sentirse merecedor de recibir. No solo dar puede llevar
a acabar amargado o acabar esperando que en algún momento la vida te devuelva. Y pienso que ahí no es una buena cosa. Yo pienso que, y sobre todo las mujeres, nos cuesta más recibir que dar, ¿eh? O algún tipo de mujeres. Eso yo lo considero un defecto. Hay que recibir con cariño porque permites al otro dar. Y la última, ¿el reto es humanizar a la humanidad? ¿El reto? En general. Yo creo que la humanidad sabe como humanidad lo que tiene que hacer. Confío plenamente en que sabe lo que tiene que hacer. Pues muchas gracias, Mercé. Bueno, ha quedado claro que desde luego el duelo es un camino para recorrer cada uno en solitario, aunque no estamos solos. Y además la gente puede contar con la ayuda de muchísimos profesionales, que lo hay, además es necesario, ¿no? Para mí totalmente necesario contar. Tú misma te has formado en la técnica metamórfica, sí, y en Reiki, sí, ¿no? Sí. Y bueno, la gente, si quiere contactar contigo, puede, sí, hacerlo a través de un blog, que es comoafrontarlamuertedeunhijo.com, ¿no? Ahí también interactúas, sí, con ellos, ¿no? Sí. Sí, me escriben gente de todo el mundo. Y bueno, pues ya... juntos nos damos de la mano para pasar el proceso, ¿no? Los que hemos pasado más años podemos dar la mano a los que empiezan, ¿no? Es así. Y los que están más allá pues nos dan las manos a los que estamos más aquí, y así nos vamos pasando el testigo y vamos. Y hacer charlas también, ¿no? Sí, por toda, sí, doy conferencias y también hago unos talleres de soporte al duelo y crecimiento. Y utilizo las constelaciones familiares, todas las herramientas que a mí me han ayudado. Bueno, recordamos otra vez cómo afrontar la muerte de un hijo.com. Mercé, mil gracias de verdad. No, gracias a vosotros por poder explicar, ¿no? Y poder abrir mi corazón, ¿no? Por ser como eres y por existir. Vosotros también. Gracias por este encuentro. Gracias. ¡Gracias!